Hola YouTube, bienvenidos a un juego más de Risk Global Domination. El día de hoy estamos jugando settings de locura, Alcatraz, capitales, progresivo con niebla y ventiscas. Vamos a ver, espero que sea un juego rápido. Y estamos en primera posición. La ventisca no hace mucho y mis opciones de capital están... Ugh. Voy a tener que ir aquí porque voy primero y 6 no me va a poder hacer el rol. Aquí no sirve nada. Aquí estoy en una esquina, 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 esquina. Aquí me van a atrapar aquí. Es capaz que 2 pone aquí. Entonces yo creo que lo mejor es jugar aquí para jugar en el centro. Y si me dan el chance de tomar esto de aquí atrás. No me gusta ninguna de las posiciones, pero vas a tener que ser aquí. Estamos en primera posición, entonces rojo no va a poder hacer el rol. Entonces, viendo las settings, conquista capital, acá atrás. Progresivo. Sin alianzas, pero con niebla y ventiscas y sin portales. Básicamente los settings que hemos estado jugando últimamente. Los jugadores, mientras piensa azul, segunda posición tenemos Exorianer de Alemania. Tercera posición tenemos a Jumpshot de Francia. En cuarta posición llegamos General Novelfish también de Francia. A veces me preocupa cuando se conectan dos del mismo país. Y Henderson Hatanaka de Australia. Sí, vemos la capital aquí. Si yo hubiera puesto aquí, hubiera tenido un 7 más 5, 12. Hubiera podido hacer el roll, pero después este madre nos gana. Ok, ahora ¿cómo jugamos? No vimos la de rojo y no vemos la de naranja. Interesante. Rojo va a recibir 6, 12. Voy a tener que poner más aquí y básicamente agarrar mi carta allá atrás. Creo que voy a poner todo aquí para que rojo no invente nada. Podemos fortificar nada más que ese 3, pero lo vamos a dejar ahí escondido. A ver qué pasa con ese 5, tal vez azul no sea muy bueno. Ok. Vamos a ver. Este mapa es un poco grande, para ser un mapa tan pequeño es un poco grande. Azul va buscando el bono. Ok, también tiene tropas ahí atrás. La encuentra. Blanco puede estar la capital por aquí entonces. Vamos a poner un 7 aquí, atacar el 3 para ir agarrando a ver si agarro este bono, tal vez. Y 3 aquí, mantener la capital fuerte. Azul se va a hacer grande. El problema es que va a tener 2 bonos, a menos que yo haga algo al respecto. Ok, rojo no vimos nada. Naranja, vemos algo. Naranja entra también. Y ya no veo nada. Split. Agarro este bono. Ok, ¿dónde estará blanco? Claramente tenemos un 5 y un 5. Salir si quieren.
Sí, me imagino que Azul va a agarrar su bono. Es que no sé qué hay aquí, pero lo que debería hacer es poner tal vez a todo aquí y hacer así. No perdió nada y no perdió nada. Así que tiene un 8 en la capital. Va para abajo. Tiene un 8 en la capital. Pero yo no puedo entrar por ahí. Seguimos sin ver nada. Rojo no tiene bono. No sabemos dónde está rojo. Asumo que blanco y anaranjado tal vez estén por aquí peleándose. Nadie ha perdido su capital. No. Bueno, es el primer turno por sí. Naranja tiene un más 9. Porque tiene este más 4. Ya se lo sabíamos. Y va a empezar a expandirse de este lado. Roja sacó su 5 de aquí para acá. Yo tomaré una carta en el blanco, que es la más barata. No sé si meterle plata a ese 6 o no. Creo que no. A ver qué pasa con ese 6 de semana. Azul tiene el más 6 de basement y va a agarrar el más 6 de esto que yo creo que aquí perdí yo. Con esos dos 5 que me encontré aquí y con mis opciones de capital no voy a durar mucho. Tiene un 8 tal vez en la capital. Ok. 3 aquí. Perdió 2. Deja 3 aquí. Y ahora déjase 7 ahí. ¿Pero aquí te saqué algo o no? Yo no lo vi que agarrar a lo que estaba aquí. Yo no tiene el bono todavía. Pero en la próxima lo agarra y se va a salir. Y yo lo único que puedo hacer es seguir manteniéndome fuerte. Así que va a eliminar 3 de aquí. Y todo acá, 3 aquí y me devuelvo. Está difícil este juego, está muy, muy, muy difícil. Blanco no tiene nada más que la capital. Rojo tampoco, yo tampoco. Igual voy a tomar el primer, no puedo brincar, así que vamos a hacer el cambio de una vez. Poner todo en capital. Y aprovechamos el más 2 por ahora. 18, mi rey. Sí lo tenía entonces. ¿Tiene carta en algún lado? Yo morí. Yo aquí morí, man. No puedo hacer nada contra un más 18.
Y tiene tropas en otro lado. Azul gana. Azul gana. Puedo hacer nada. Blanco no obtuvo carta en algún momento. De hecho, no está agarrando carta. Ah, sí, sí está agarrando carta. Ay, azul tiene cartas, así que estoy muerto. Listo, no hay nada más que hacer. Y yo sé que aquí hay naranja, así que no vemos nada. No, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada más que hacer. En el siguiente turno me matas a capital, el muchacho. Y perdimos una tropa para terminar la saga. Perdón, lo que iba a revisar era esto 18, ¿sí? Eso es un vergo, muchacho. Todavía no es un 100%, pero tiene cartas afuera, entonces de ahí no gano nada. Tarde o temprano va a pasarme por encima. Lo que tiene es paciencia, azul. Necesito un cambio en 3 y es lo único que tal vez me salve. Necesito un cañón. Ya saca naranja de ahí. Naranja tiene un más 11 porque le quitó la capital a blanco. Blanco está muerto. Puedo tratar de ir a matar a blanco, pero si lo están protegiendo, mami. Ahí está rojo. Tengo cambio en 3. Tengo cambio en 3. No es que pueda hacer mucho yo. Pum. No es un 100%. ¿Va a ser un slow roll primero? No, está pensándolo. Listo, morí. Listo, morí. Porque igual los cambios están re pequeños todavía. Blanco cambió. Esa no es su única posición. Listo, estamos muertos. Estamos muertos, no hay nada que hacer. Ufa. De no sé qué decirte. Rojo ya tiene todo esto, naranja tiene aquí, azul tenía todo esto de aquí. Y ya rojo va por azul. Que gastó mucho y con 5 cartas, pero el rojo no tiene suficiente.
Lo va a debilitar, pero no tiene suficiente. Menos para proteger tres capitales. Anyway, juego muy corto. Realmente no tenía nada bueno donde poner. Todos eran esquinas, excepto esa. Pero el azul tenía mucha tropa aquí atrás. Y nada que hacer. La otra opción era ponerlo aquí. Pero era claro que tal vez azul ponía la capital acá y no íbamos a hacer mucho. Sí, ves. Y naranja tenía aquí a blanco atrapado. Me parece. No sé, las. Creo que era un buen lobby. Pero no estoy seguro, la verdad. Fue muy rápido. Pero vamos a ver los ratings. Pues no. Rojo es un maestro, que es el que estaba ahí atacando cuando vio que se abrió el asunto. Un par de novatos en azul y naranja que les cayeron los bonos. Pero estaban jugando bien, man. Azul estuvo jugando bastante bien. Debió haberse esperado hacer el cambio para tomar mi capital. Y básicamente ganar el juego. Pero se adelantó. El rato no tenía cartas. Porque yo no lo vi que estuviera aquí cuando ahora que estoy viendo aquí a través de la niebla. Pero bueno, ya saben, cualquier comentario en mi juego, abajo. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Un subscribe y un like, no se les olvide. Y pura vida.